Nela, benvinguda, gràcies per voler compartir amb nosaltres aquests study case. Endavant. Muchas gracias. Primero de todo, quiero agradecer a los organizadores por invitarnos y compartir nuestra experiencia. Tengo que decir que yo, por ausencia de Mario Campaña, que es el editor y director de Paso de Barca, me llevo quizás más méritos de lo que realmente debe ser, porque no soy realmente editora, ¿no? Soy colaboradora de la asociación. Tal como ha dicho Alex, CECAL es un centro centro de estudios de cooperación para América Latina, es una asociación no lucrativa establecida ya en 1996 y que viene editando una revista, Guaragó, de cultura latinoamericana, que ha cumplido en septiembre del año pasado 20 años. Es una cabecera histórica del Ministerio de Educación y Cultura de Madrid y que ha celebrado los 20 años ya en la Casa de América, ¿no? Y que esta revista se ha editado desde siempre bajo la dirección editorial de Mario Campaña, y el mismo escritor, ensayista, poeta, un gran lector, que ahora mismo pues, va a publicar con Jus Ediciones Sociedad de Señores, ha estado también promocionando su libro de poesía de la editorial Candaya, y por este tipo de temas, precisamente por la preparación de algunas cápsulas publicitarias que las editoriales están realizando, no ha podido estar. En gran parte, el éxito de este proyecto y de la propuesta, básicamente, es mérito suyo, realmente. Es decir, ha sido fundamental para la asociación el hecho de que el alma mater es una persona que conoce muy bien el mercado literario, es un gran lector, conoce bien a los grandes autores, el valor de cada obra. Entonces, pues, evidentemente, en la redacción de la propuesta, esto ha sido fundamental. Algunos aspectos sobre el programa en sí. Pues nosotros se ha presentado la propuesta en el año 2014 y creo que el periodo de ejecución ha sido marzo 2014, marzo 2016, dos años. Ha sido para traducción literaria, el idioma final de traducción el castellano. Entonces, digamos que el mercado target, ¿no?, ha sido no solamente España, sino también el mercado hispano de habla hispana en general. Y se han presentado cuatro libros. En este caso, nosotros hemos, digamos, se ha valorado, se ha intentado calibrar la capacidad logística, ¿no?, del equipo editorial. Somos una asociación pequeña, prácticamente trabajamos con colaboradores freelance, ¿no?, todo subcontratado, maquetistas, correctores, etc. Entonces, claro, muy probablemente un proyecto más ambicioso de 10 libros máximo quizás no hubiera tenido éxito. Y ha combinado básicamente dos géneros, novela y poesía, y son cuatro países. Francia, la autora Julia Kristeva, con su libro Teresa, amor mío. Es un libro presentado como novela, pero en realidad es un género, digamos, combinación más compleja. En este caso, nosotros cuando hemos hecho la propuesta hemos explicado, ¿no?, pues trata desde aspectos de género, feminismo, psicoanálisis, historia de la religión, etcétera. Después, un libro de un autor italiano, Mario Luzi, es poesía, Viaje terrestre y celeste de Simone Martini. Un libro de Dinamarca, de Inger Christensen, Asorno, y después de Croacia, el libro de Lada Sigo, Ruleta. Este último libro es ganador del premio de la Unión Europea de Literatura, creo que en el año 2012. Por lo tanto, digamos que la propuesta combina, por una parte, autores de países, digamos, de idiomas minoritarios, como por ejemplo Dinamarca, Croacia, Italia, creo que también, ¿no?, se podría considerar, si no recuerdo, los minoritarios, y después Francia, que sería un idioma mayoritario. Algunos datos técnicos del proyecto. Pues nosotros hemos recibido, digamos, la subvención que nos han concedido, el 50% del coste total, se ha materializado en casi 45.000 euros. Por lo tanto, el coste global, unos 89.000-90.000 euros. La primera fase, tal como se ha indicado, nos han dado ya el 70%, lo que ha significado, pues eso es muy bueno para digamos, empezar a trabajar. Y después la fase 2, pendiente de evaluación, el restante del 30%. Es importante también, como se ha dicho antes, que la subvención nuestra entra dentro de la categoría de inferior a 60.000 euros, es decir, la mitad de la cantidad total. Esto
hablando un poco ex post, una vez que nosotros hemos hecho el informe final, financiero, etcétera, hay que decir que todo el apoyo logístico de la Unión Europea es todo muy bien implementado, tutoriales online, los archivos, digamos, formularios Excel, tipo de gastos, todo, son hojas que ya están interrelacionadas, cálculos automáticos, toda la información, incluso, digamos, las tasas de cambio, ¿no? Si tú trabajas con colaboradores de otros países, creo que permite hasta un 30%, si no recuerdo mal, del Excel, digamos, de subcontratación de terceros países, por ejemplo, ¿no? De América Latina, etcétera, de otros países europeos, puede subcontratar los trabajos. Pero la parte interesante que facilita, digamos, la justificación financiera del proyecto es que en el caso de cantidades que son inferiores a 60.000, la propia organización editorial, ¿no? Nosotros podemos presentar nosotros nuestro informe financiero, ¿no? Y con la documentación de soporte que pide. Si no recuerdo ahora, creo que se piden, claro, los contratos de, bueno, con la imprenta, con los traductores, hasta un 25% justificar, por ejemplo, los gastos de viaje, etcétera. Digamos que no pide la Unión Europea toda la documentación, ¿no? Lo tienes presente, preparada, pero en el momento que se entrega, aparte del output, ¿no? También esto. En el caso de subvenciones que son superiores a 60.000, esto claro, dependiendo de la capacidad logística de la misma editorial, puede ser más fácil, en el sentido de que se requiere que el informe financiero esté presentado por un auditor cualificado, ¿no? Nosotros beneficiamos, digamos, tenemos una asesoría, ¿no? que nos gestiona todos esos temas, pero en este caso nosotros mismos hemos podido prácticamente sin ningún problema. Y pues entiendo que si nos han dado por cerrado el proyecto, pues no lo hemos hecho mal. Respecto a la subvención inicial concedida, tenemos que decir que el coste final de toda la actividad pues ha resultado ser un 20% menos de lo que nosotros hemos propuesto inicialmente. Es decir, globalmente unos 70.000 euros, quiere decir que nosotros hemos llegado a gastar casi 35.000, digamos, y el resto. Por lo tanto, el 30% restante se ha traducido en un pico muy pequeño, ¿no? Básicamente ha habido tres capítulos importantes, ¿no?, del presupuesto. Son los costes de traducción. Aquí ha habido una pequeña variación, porque en el momento que se han hecho pues las propuestas se hace también una estimación que después vas concretando exactamente. Ha habido un pequeño margen. Los costes de publicación un poquito más, y después los costes de promoción, que han estado por debajo de la partida inicial. Aquí nosotros pues teníamos previsto, por ejemplo, promocionar los libros también en algunas ferias internacionales, contar con algunos autores, pero después por cuestiones de agenda, en el caso de la autora Julia Kristeva, también por algunos problemas de salud en su momento, ha sido más complicado, ¿no? Pero no obstante, digamos, el hecho de que se ha cumplido el objetivo, que se ha hecho otro tipo de promoción, nosotros lo hemos argumentado, etcétera, pues digamos que no ha habido problema, y supongo que generalmente pues hemos gastado incluso menos, no hemos cumplido los objetivos, pues esto para la comisión evaluadora ha sido un punto a favor. ¿Qué más puedo decir? El output del proyecto son los cuatro libros. El primero de Julia Kristeva, Teresa Amor Mío. El traductor ha sido Antonio Rodríguez. Es un libro que ha resultado pues una obra, un trabajo bastante complejo, más de 600 páginas. Yo, para que se hagan una idea, lo he traído aquí. Después explicaré un poco algunas de las experiencias nuestras, ¿no?, y un poco de aprendizaje de todo esto. Después, el libro de poesía traducido por Carlos Vitale, del italiano al castellano, El viaje terrestre y celeste de Simone Martini. Después, el libro Asorno, ¿vale?, del danés al castellano, y Ruleta, Lada Sigo, que ha sido traducido también al castellano por Juan Cristóbal Díaz y que ha sido premio de literatura de la Unión Europea en el año 2012. No he dicho antes, si no recuerdo mal, la evaluación nuestra del proyecto, para que se hagan una idea, de un total de 100 puntos, nosotros hemos conseguido 81, que es una puntuación
modestamente pensamos muy, muy elevada, pero no obstante el proceso es muy, muy, muy competitivo. Creo que el punto de corte para el año 2012 cuando pedimos nosotros fueron 79 puntos. Por lo tanto, para que no sé exactamente cuántas editoriales para mí, han conseguido. Y en palabra de Augusto, que lo sigue, está clarísimo. Es decir, es un proyecto bueno, bien explicado, el storytelling, ahora lo veréis, es que claro, yo lo he leído antes, pero los puntos que hace entre igualdad de condiciones sí y no es tener un premio metido. La línea de corte 79, como se otorgan 3 por premio, el tope son 5, 5 por 3, 15, al tener 1, llevan los 3 puntos extra, 81, es decir, hubieran tenido originalmente 78, y eso les permite entrar. O sea, aquí está clarísimo que en igualdad de condiciones otros proyectos de la misma calidad han quedado fuera si no tienen ningún premio. Tienen 1. Este es el veredicto, ¿eh? Ese es más o menos lo que veo. Cada caso es diferente, pero... De todas formas, en nuestro caso, por este premio de la Unión Europea, en su momento, digamos, puntuación máxima para el año 2012, no sé si era diferente, daban 10 puntos y a nosotros nos dieron un punto. Cierto. Un punto, digamos que... Pero bien, 2012, sí que punto, el antiguo programa, es verdad, el antiguo programa tenía otra escala de puntos. Otra escala, sí. Que estaba sí. Desnivelada. Sí. Si estuviéramos en este, sería este el... Esto el quizás es una ventaja ahora. Sí, eso me va. Nosotros, bueno, de los apartados más importantes, la relevancia, es decir, el contenido literario, aquí un máximo de 35 puntos, nosotros conseguimos, por ejemplo, 30. Después, de la calidad del contenido y actividades, un máximo de 30 puntos, nos dieron 27. Y después, de la promoción y comunicación, 25, pues nos dieron 23. Y del premio, pues solamente un punto, básicamente. Entonces, creo que ha sido fundamental la propuesta literaria en sí. Ha habido aquí también una serie de circunstancias, factores que han coincidido que el editor ha sabido combinar muy bien. Por ejemplo, Julia Kristeva, claro, es una autora muy conocida, de gran prestigio, cuyo nombre se vehicula dentro de las listas de futuribles, posibles candidatos a un premio Nobel en algún momento, muy conocida también a nivel internacional. Y el libro, además, Teresa Amor Mío, ha dado la casualidad que en el año 2015 se ha celebrado en España el quinto centenario del nacimiento de Teresa de Ávila. Entonces, aquí se han organizado muchos eventos a nivel nacional, ha habido el Congreso Internacional de Ávila, etc. Por lo tanto, esto ha sido, digamos, una coincidencia que nosotros se pidió el proyecto en el 2012 con previsión de que salga, pues se acabe en 2016, ya estaba en el mercado. Entonces, creo que esto ha sido también... 2014, en 2015 y era el centenario, por lo tanto, aquí digamos que ha contado mucho pues, esta visión, ¿no?, que Mario en este caso ha tenido, ha dicho pues esto. Y después se han podido, pues hemos conseguido los derechos de traducción y todo se ha puesto en marcha. Los demás libros, claro, en general tengo que decir que tanto la revista Guaragou de Cultura Latinoamericana ha defendido siempre, es claro, es una visión muy personal del propio editor, del propio autor, que intenta, digamos, dar una salida pues, a textos inéditos, crítica, ensayo. Entonces, la línea editorial Paso de Barca no es una línea editorial que tenga una orientación muy comercial. Nuestro catálogo es pequeño, va creciendo, pero son siempre textos muy elegidos, muchas veces son textos inéditos, únicos, que se han rescatado, a veces son contribuciones de académicos de habla hispana que trabajan en universidades americanas, por ejemplo, y que hacen proyectos de investigación, que investigan sobre un tema muchos años, entonces aquí. Y evidentemente para nosotros el proyecto de la Unión Europea ha significado pues, un gran impulso, ¿no?, al sello editorial, nos ha dado prestigio y conseguir que una autora como Julia Kristeva pues, acepte también nos ha dado todavía más prestigio y ha hecho que otros autores importantes quieran publicar con nosotros porque Julia Kristeva ha publicado con nosotros. Aparte de ahora mismo, por ejemplo, este mismo año acabamos de publicar a Gloria Hurwitz, poeta mexicana, ubicada en Estados Unidos, que ha visto el libro, ha visto la calidad, ha visto la calidad de la edición, la traducción, todo, estilo, y ha dicho, pues yo quiero también publicar aquí con Paso de Barca. Y es también una posible, bueno, digamos, está en la lista de posibles candidatos a Premio Nobel de Literatura en algún momento, ¿no? Pero es muy, muy importante.
Entonces tenemos poesía, por un lado, después Osorno, digamos, se ha hecho también tal como han, estoy saltando un poquito, ¿no? el hilo conductor, pero tal como se ha mencionado, es muy importante también, creo, la manera de presentar, ¿no? El link entre, digamos, comunidad, digamos, el proyecto, ¿no? Por un lado tenemos pues el libro de Julia Kristeva, que es un análisis complejo que algunos de los evaluadores han resaltado, por ejemplo, que puede interesar a los lectores porque trata problemas de feminismo, diferencias de género, etcétera. Después, bueno, poesía abstracta, ¿no? De Mario Luzi, que es un viaje pues, por la vida. Después, Osorno, que es una relación especial entre hombres y mujeres, ¿no? Que trata la autora. Y después, Ruleta, que es la realidad muy especial de un país concreto que viene después de la guerra, donde mucha gente pues, tiene como una única salida al juego, ¿no? Como realidad social, y de aquí toda una serie de complejidades. Entonces, combinar todos esos elementos e intentar, a través de la traducción al castellano, acercar al lector, digamos, español e hispanoamericano, la realidad de estos países pequeños, que de otra manera, pues, ese tipo de literatura sería muy complicado que llegara, ¿no? Entonces, esto lo han valorado. Y después, en lo que se refiere al equipo, claro, nosotros un equipo pequeño, pero han valorado evidentemente la experiencia con la línea editorial de la revista, el hecho de que ya se publicaba con paso de barca, el hecho de que se conoce todo el mundo editorial, canales de distribución bien establecidos, distribuidores, ¿no? Todo ese tipo de canales de promoción que ya existen, los evaluadores pues, lo han valorado de manera positiva. Y evidentemente los traductores, claro, la calidad, el currículum de ellos. Por lo tanto, nosotros hemos publicado los libros, después hemos fijado los objetivos, ¿no? En el proyecto, aparte de la publicación, después la difusión, la venta internacional, todos los canales de distribución, librerías, plataformas digitales, hemos hecho trailers, ¿no? Vídeos promocionales que hemos publicado en YouTube, todo esto pues, ya se ha puesto en el proyecto, se ha cumplido. Por lo tanto, ha sido muy importante. Y dicho esto, creo que para las editoriales pequeñas, si nos asimilamos al comportamiento de la pequeña empresa, aprovechar las nuevas tecnologías es una gran oportunidad realmente. Entonces, las plataformas de distribución, todo, las redes sociales, que ahora también las grandes editoriales los explotan, digamos, de manera muy eficiente, ha sido, pues, y la Unión Europea, claro, ha valorado, ¿no? Hemos tenido que, pues, dar pruebas concretas, ¿no? de todo ese output, ¿no? De que existe, están las páginas web, todo publicado, porque dan mucha importancia, claro, a la promoción, ¿no? A la publicación, a hacer llegar a los lectores por todos los canales posibles, pues, de los libros. ¿Qué más? Por lo tanto, como iniciativa, como programa en sí mismo, nosotros como editorial pequeña valoramos que es un apoyo imprescindible para la promoción de la literatura y cultura europea, en particular para, digamos, ayudar especialmente a los autores de idiomas minoritarios, ¿no? para ser traducidos. Y después, claro, permite, a nosotros por lo menos, nos ha permitido acercar a los lectores géneros que son de más difícil acceso, ¿no? Para el gran público, la poesía, por ejemplo, o pues un tratamiento un poco más abstracto de algunos, o experimental, ¿no? De algunos temas, ¿no? Y, no en último lugar, una gran oportunidad para los pequeños sellos editoriales. Ahora bien, algunos aspectos que son, hemos considerado interesantes y quizás útiles para la audiencia desde la perspectiva de la puesta en práctica, ¿no? Del mismo proyecto, derivados de nuestra propia experiencia directa, ¿no? Entonces, aprovechando que hay aquí representantes, pues se pueden tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de promoción y distribución, lo que sí que hemos visto, por ejemplo, que en el caso de géneros literarios
que no son tan populares, ¿no? Pues más concretos, poesía, filosofía, etcétera, pues en este caso, y también de autores de idiomas minoritarios, necesita estrategias de publicidad, de promoción muy, muy bien enfocadas para realmente conseguir llegar al público, ¿no? Entonces, por ejemplo, el libro Teresa Murmillo, Julia Kristeva, la misma autora ya directamente tiene una presencia, un prestigio, es conocida, se atrae la atención de la crítica, etcétera, pero autores más minoritarios, pues hay que poner mucho esfuerzo. Entonces, evidentemente, los resultados no se pueden ver a corto plazo. Son resultados de medio a largo plazo, hay que seguir pues trabajando en esto, ¿no? Y en ese sentido, pues uno de los apartados, por ejemplo, que creo que por lo menos cuando nosotros hemos acabado la justificación, la Unión Europea pedía era también pues una serie de estadísticas, ¿no? De ventas, de digamos de resultados de promoción. Digamos, pues nosotros en algunos casos, pues para el libro Teresa Amor Mío, por ejemplo, ya se han visto resultados inmediatos, ¿no? Mucho interés. Para los demás, pues resultados minoritarios. Entonces, digamos, hemos argumentado que son también pues libros que necesitan más tiempo, ¿no? Para que el lector. Entonces, pues en ese sentido, pues la argumentación, pues el comité evaluador, pues lo ha entendido, ¿no? ¿Qué más aquí? Ha sido muy importante, por lo tanto, esos acuerdos que nosotros teníamos con los canales de distribución bien establecidos y también contar con el apoyo de profesionales del ámbito de la promoción, es decir, diseño de newsletters, de flyers, todo esto, ¿no? Ha sido fundamental, y las plataformas digitales, todas las casas de libro, Amazon, etcétera, pues prácticamente dan muchísima visibilidad, aparte, digamos, de trailers en YouTube, Facebook, etcétera, pero las plataformas digitales son realmente las que mejor funciona para llegar a un público de todo el mundo, prácticamente, dar visibilidad. ¿Qué más? En el tema de la traducción, aquí sí que nos hemos encontrado nosotros con algunas, digamos, dificultades adicionales a las que inicialmente estaban previstas, ¿no? Y presupuestadas como tal. Por poner solamente un ejemplo, un libro como el de Julia Kristeva, aparte de que evidentemente estamos hablando de un idioma francés que hay traductores muy profesionales, muy conocidos, con gran experiencia, porque hay mucha oportunidad de traducir, ¿no? Del francés al castellano. No obstante, el libro, por su dinámica, por su contenido, por ejemplo, toda la parte bibliográfica, notas, cuotas, hemos, al final, el propio traductor, por ejemplo, nos ha solicitado apoyo y ayuda suplementar para poder, digamos, hacer frente a todos los recursos bibliográficos, digamos, originales, ¿no? Porque desde un punto de vista de la profesionalidad, la propia autora, pues, ha hecho, pues, bueno, hace referencia a documentos, ¿no? Escritos en alemán, en español, en hebreo, etcétera. Entonces, hay que ir a la fuente original para verificar la traducción y mantener después el espíritu de la traducción, etcétera. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros hemos tenido que incorporar un especialista en recursos bibliográficos. Y esto es algo necesario, y en este sentido el editor ha insistido en que, digamos, en la estructura de presupuesto, ¿no? Los formularios que el aplicativo de la Unión Europea, no es solamente traducción per se, sino que hay toda una serie de elementos que son realmente necesarios a tener en cuenta. Claro, lo hemos asumido nosotros, ¿no? Sí, te voy a preguntar, ¿eh? Y a gusto lo verificas. ¿Se te consideró una vez justificado que era costo elegible o tuviste que asumirlo por tu cuenta? Yo lo asumí, me entendí así, ¿eh? A ver, porque la siguiente pregunta es, si no es así, ¿se puede hacer llegar vía canales técnicos? Porque no hay ningún capítulo para eso, ¿verdad? Me parece que no. Hablo ahora también un poco de memoria, ¿no? Pero diría que no, había traducción y algunos aspectos no. Es verdad, es correcto decir que también se permite ciertos, digamos, unos porcentajes de desviación de cada capítulo. Por ejemplo, nosotros hemos gastado menos o más, si están, creo, entre el 5 y el 10%, una cosa así. Entonces, no tienes que pedir un permiso previo a la Unión Europea, puedes jugar con estos márgenes, ¿no? Pero no
obstante, creo que si son partidas, digamos, presupuestarias, no incluidas inicialmente, pues sí que se puede escribir. Lo que pasa es que creo en nuestro caso, no sé, creo que no estuvimos a tiempo. Bueno, en fin, hay unos deadlines que tienes que bueno. Pero, digamos, como yo creo que, digamos, como parte de un proyecto de traducción, contar, por ejemplo, con ese tipo de aspectos es importante. Entonces, hemos necesitado un especialista, pues, en recursos bibliográficos para poder, pues, evidentemente, ir a esas fuentes. Después, otro elemento también a tener en cuenta. Cuando se trata, es decir, se valoran mucho las traducciones de idiomas minoritarios, ¿no? Ahora, evidentemente, en este caso, hay que decir que los traductores suelen ser muy buenos, pero al tratarse de idiomas minoritarios, su propia, digamos, experiencia, ¿no?, o frecuencias de trabajo de traducción, pues es más reducida. Entonces, la traducción tiene que pasar, en todos estos libros he aplicado, un proceso de corrección de estilo. No solamente la típica corrección ortotipográfica, ¿no?, del texto, sino de estilo mismo. En este caso, claro, nosotros, pues el editor mismo, Mario Campana, ensayista, el lector, bien, crítico, etcétera, pues ha hecho varios repasos, ¿no? Pero nosotros después lo pusimos en el apartado de recomendaciones. Ese tipo de partida, digamos, de elemento, de ítem, se debería permitir ya directamente presupuestarlo cuando se hace el presupuesto, porque es imprescindible en ese tipo de traducciones, porque básicamente la calidad de la traducción viene también a través de correcciones de estilo. ¿Qué más? Por lo tanto, nosotros pensamos que ya en la fase de producción es necesario ya contar con ese tipo de especialista, con correctores de estilo. En nuestro caso en particular, y aquí, claro, se ha puesto de manifiesto, pues, evidentemente, el conocimiento del mundo editorial, ¿no?, de los escritores, de los colegas de gremio, pues hemos podido contar con otros escritores que nos han hecho la corrección de estilo, que ha sido, pues, un gran aporte cualitativo prácticamente, ¿no? Escritores que te corrigen otros libros, ¿no?, para el estilo. Entonces han salido, pues, publicaciones de una gran calidad. Entonces, en el momento que otros autores los han visto, pues bueno, sí que nos puede interesar, pues, publicar nosotros con paso de vaca. Pero ha sido un trabajo tremendo. Tengo pregunta. Sí. ¿Habías planteado ya nombres en el proyecto que podía ser candidato a ser correctores de estilo? No, creo recordar es algo que no. se ha surgido una vez estás ya con el proyecto. Es decir, ¿no tenías ese conocimiento exhaustivo de voy a intentar coger estos correctores de estilo para...? ¿No estaba en el proyecto? No, nosotros incluimos en el proyecto, creo, el equipo básico, es decir, digamos, el coordinador Mario, después maquetista, diseñador, vale, pues yo por la parte, digamos, de asesoramiento económico, etc. Y después, evidentemente, los traductores, esto se pide, los libros, etc. Pero detalles, ¿no?, de correctores de estilo, etc., esto no, simplemente se tiene que hacer. Entonces nosotros nos hemos encontrado con que así sido necesario, pues, incorporar ese tipo de apoyo logístico. Y un otro tema que, claro, creo que se ha mencionado aquí mismo y que sigue igual, creo que los derechos de traducción no se pueden incluir. Nosotros creemos que se deberían poder incluir, pero si, claro, la comisión valora que no. ¿Recomendaciones? ¿Habéis puesto un apartado de sugerencias? En este PowerPoint. Creo que en el informe sí, algunas sí, sobre corrección de estilo, eso lo hemos puesto. Augusto, ahora es el momento de hacer popa publicitario de algo que nos gusta relativamente. La Comisión Europea lanza los programas para 7 años. Como decía Augusto, ha empezado a trabajar en Europa Creativa lo que será el 2021-2027. I ha llançat una consulta pública i ho fa a mig programa d'ara perquè els usuaris que han tingut o que no han tingut ajuda diguin la seva sobre Europa Creativa, tant si volen dir de mèdia com de cultura com de l'instrument de garantia financera o de les tres coses. Per tant, és el moment, jo li enviaré el link a la Nela perquè ella pot anar a dir sí, no, tal, i al final és recomanacions d'un usuari que se podria millorar i, a més, amb justícia justificada. Però això són coses que és la manera, perquè ells el que volen és sentir les idees del sector, en aquest cas cultural, també de l'audiovisual, per intentar implementar novetats
pel nou programa i barallar-se pel pressupost, fonamentalment, perquè, a més, el valor del número d'enquestes contestat dona indicadors a la Comissió Europea que allò ha funcionat. Per tant, quants més editors contestin, vol dir que allò està viu. Per tant, jo t'invitaré, t'enviaré un link, consulta pública està abierta fins al 20 d'abril, o sí, algo parecido, però a tots els usuaris. Però els que han recibit l'ajuda són els que més dan pistes sobre per on tiene que mejorarse aspectos técnicos de la convocatoria. Sí, creo que hemos recibido también un cuestionario. Seguro, seguro, export, porque al estar en la nómina de beneficiarios, sí, seguro que... Pero yo es el momento de decirlo, porque es el... ¿Dónde puedo yo decir mis sugerencias, ¿no? Los comment cards aquí. Sí, nosotros lo hemos dicho, pero volvemos a insistir, ¿no? Volvemos a decirlo, ¿no? Que pensamos que bueno, se deberían incluir en el presupuesto, básicamente. Pero entiendo que en la convocatoria actual prácticamente no se permite. Y después otro tema que esto ya lo ha contestado ya directamente el anterior ponente, tema de gastos personales. Nosotros pensamos aquí que, por ejemplo, honorarios para el coordinador del proyecto debería ser también permitido, que puede ser alguien de la misma editorial o alguien externo. Yo ahora, haciendo una mirada, digamos, ex post, ¿no?, de todo el funcionamiento del proyecto, creo que uno de los elementos que ha valorado también, y esto se ha puntualizado un poquito de manera indirecta, uno de los evaluadores en nuestro caso, por ejemplo, resaltaba de que dentro del equipo, entre todos, manejábamos unos cuantos idiomas, inglés, francés, italiano, castellano, etcétera. Nosotros hemos hecho toda la documentación, los informes finales, todo en inglés, justificación. Y después también experiencia, digamos, de gestión y participación en otros proyectos competitivos. En este caso, por la parte que me toca, como mi actividad habitual es en la Universidad de Gerona, ¿no? Soy profesora y he participado pues, en este tipo de proyectos del Ministerio. Supongo que indirectamente pues, se han valorado también en ese sentido. Por lo tanto, cuando se habla de un coordinador de proyecto, aquí podría ser una persona a lo mejor externa al editorial, pero que puede aportar también puntos y ese tipo de... lo que pasa es que en este caso, pues claro, no... y lo ha asumido todo el editor, ¿no? Pero podría darse la situación, ¿por qué no considerar esta posibilidad? Sí, no, pero es que me parece que estáis en una situación de privilegio para hacer esas sugerencias, puesto que ya habéis hecho sí, todo sí, testing, sí. O sea, que mejor que vosotros nadie, y es bueno que lo pongáis en el informe final. Y sí, lo de coordinación. De hecho, ellos, puedo avanzar un poco la respuesta, pero es pura ciencia ficción. Si ya han amplificado los gastos que previamente estaban única y exclusivamente destinados a los honorarios del traductor, ya cubren producción y ya cubren temas de promoción, van a decir ya, pero eso no invalida para que la reivindicación sea totalmente, totalmente lógica. Y es que luego es este tema de sacarlo a la sociedad, en el fondo les haces el trabajo. Luego los políticos van a dirigir, porque ese es su trabajo, el de ellos, y van a hacer bueno, lo que quieran o lo que no quieran. Eso ya no es asunto nuestro. Pero el hecho de que les mandéis todas estas sugerencias, les estáis haciendo un trabajo de campo que si no tendría que cargar a una consultora. O sea, sí, sí, me parece muy bien. Gracias. ¿Los honorarios de un director, por ejemplo, de marketing que esté asociado al proyecto sí que se pueden incluir? Nosotros no hemos tenido. De hecho, en la última transparencia que yo he preparado para la sesión de hoy, hemos puesto unos cuantos rubros que no estaban previstos, por lo menos en la convocatoria 2014. Aquí, por ejemplo, los derechos de traducción. Bueno, los ítems. Ah, ítems no. Por ejemplo, derechos de traducción y publicación en castellano de las obras. Esto entendemos que sigue sin ser permitido. Nosotros pensamos que sí que se debería permitir presupuestarlo, aunque después, claro, la Unión Europea financia el 50%, pero se comparte el coste. Después, revisión y corrección de estilo de las traducciones, por ejemplo. Y un tema muy importante que aquí creo responder a su pregunta son, creo que es importante para digamos, una promoción adecuada, ¿no?, de los libros, especialmente de traducciones de idiomas minoritarios, contar con especialistas, con profesionales del mundo de la promoción,
que son freelance o que se dedica prácticamente a esto, ¿no? De conseguirte, pues, no sé, portadas en La Vanguardia, una nota de prensa, una entrevista en una radio, etcétera, etcétera. Entonces, esto, pues, las editoriales más grandes, claro, tienen su departamento de comunicación, pero para las editoriales pequeñas, por ejemplo, puede ser fundamental. Nosotros, al final, nosotros todo lo que hemos podido a través de las redes sociales, de canales de promoción digital, hemos aprovechado todo, ¿no? Pero creo que ese tipo de profesionales especializados en promoción, quizás el proyecto en sí mismo lo permita, ¿no? La estructura de presupuesto. Sí, porque está posiblemente. El marketing, porque está alineado. A la... Eso es, así es. Porque es que el marketing está asociado a la promoción y, por supuesto, es elegible. Sí, entonces, Este proyecto, solo de esos 5 o 7 libros que quiero hacer, vinculado exclusivamente a ese proyecto. En ese caso, los honorarios del responsable de marketing, ¿los podría incluir en la subvención? Sí. 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 Sí, una cosa que te quería decir. El tema de la coordinación es muy... La diferencia, y eso pasa también en las placas solares y en los juguetes y en las bombillas, es que es una factura de un proveedor y no una factura de nómina. Eso es lo que se quiere evitar. Entonces, la factura de proveedor consiste en una serie de servicios de un proveedor que hace un servicio acotado en el tiempo y especificado, que no tiene que ver con una nómina. Eso también está coordinado con el proyecto. Claro. Pero justamente, lo que le quería decir. Lo que no puedes es que recibir una ayuda que luego la gestiona. Y sabemos que lo hacen, y en grandes proyectos, no de 100.000 euros, sino de proyectos de mucho más empaque. Pero claro, lo hacen debajo de la mesa, porque está prohibido terminantemente. Porque claro, el dinero te lo dan a ti, que eres el que tienes la idea, que tienes el impulso. Si eso lo derivas a alguien, sí que te puede ayudar a alguien para la asistencia, pero la gestión pura y dura del proyecto la tienes que hacer tú, que eres el que has tenido el impulso. Si eso lo externalizas, se acabó. Y cuento anécdotas de llamarnos desde Bruselas, decir que para justificación de gastos llama el gestor de proyectos de Bruselas a la institución, que por supuesto no voy a decir el nombre, pero es una institución pública, y quien firma todo es un consultor. Entonces, claro, me llaman para decir, tira de las orejas a este, que por lo menos tenga la deferencia de firmar el representante, porque sabemos que se hace, pero nunca lo puedes incluir en el presupuesto, porque está completamente... La coordinación de un proyecto no es un bien elegido. Aquí tenemos similitudes, y ahora hablo en mi gorrito de audiovisual. Es decir, es igual importante la estrategia de lanzamiento de marketing y distribución para una película que para un libro. Son diferentes, pero existen y te lo piden y es puntuable. Y por tanto es legítimo que las compañías pequeñas de producción no tengan un departamento de comunicación y, por tanto, si tú no eres Filmax o no eres MediaPro, tienes que buscar al mejor especialista que te lanza la película. Y entonces, ¿qué haces? Buscas a la gente de ventas que tiene un especialista en comunicación que te dice cómo marketear antes de que el bebé salga de la sala de montaje esa película. Es un costo elegible y además tú lo pones en la estrategia. Además, te mejora el proyecto porque tú lo estás explicando. Porque esta película va dirigida a este target y es una película de invierno que puede ir a este festival, esta persona me aconseja lanzarla con tantas copias. Y lo justificas. Y incluso pones ejemplos de otras películas del mismo tamaño que han sido lanzadas con esa compañía porque ha logrado X resultados. Es decir, está dando datos de conocimiento de lo que pasa en el sector. El símil aquí sería lo mismo. Cogeré esta empresa de comunicación porque sé que me lanzó esos dos libros acotando muy bien el target y tuvo ese impacto. Y creo que es el novio o novia más aconsejable para mi proyecto. Porque soy pequeña, pero soy lista. Esa es la idea. Tú ves, adelante, además te da valor. Es decir, te dice, eres pequeño, pero se busca la vida. Es eso. De hecho, el tema del subcontrate... antes tenía un tope, un tope que ha desaparecido. Antes podías contratar hasta el 50%, ahora no. Pero claro, luego es una cuestión de sentido común. Si os dais cuenta, bueno, no sé si os dais cuenta, pero yo recomiendo que leáis el histórico del programa, cómo ha ido evolucionando. Cada vez se ha hecho más ambiguo. Antes está un poco, poquísimo acotado, poquísimo. Porque dar cobertura a los intereses de todos estos países no se puede entrar en concreciones como una ayuda regional. Pero una vez que estamos en este escenario, en este nuevo periodo lo han eliminado. Pero claro, es lo mismo que los gastos de personal. Antes tenían un tope, ahora han desaparecido. Pero un evaluador o un laboral de la agencia ejecutiva que lee que para el proyecto trabaja al 100% el director general, no se lo cree nadie.
O sea, porque va a ir a sus timesheets y va a decir, dígame si este director está trabajando al 100% para el proyecto. Esto pasa con la subcontratación. Ellos te dicen, se puede subcontratar todos aquellos gastos derivados de la puesta en marcha o de la implementación de un proyecto que la propia entidad no puede asumir. Pero si no puede asumir ni la coordinación, entonces es que estamos en otra división, ¿no? Hay mucho de eso, de cierta sentido común y de cierta conciencia, ¿no? Entonces, claro, sí, las editoriales grandes tienen departamentos y cosas, pero si yo quiero un especialista de ese sector, que es solo el marketing, ¿no?, de coordinación del proyecto y tal, pero lo voy a vincular al proyecto, o sea, tu agencia de marketing me haces un proyecto de marketing de un año y medio, que es la duración de la subvención, porque quiero publicar 6 libros, sí, que tengan ese hilo, es mejor hacerlo, externalizarlo, digamos, para el 80% de las editoriales. Pero es importante saber si esos gastos, porque al fin y al cabo es un sueldo, yo lo estoy pagando durante un año, porque 6 libros, 7 libros me van a durar un año. Entonces es un sueldo, si yo eso lo puedo poner en las ayudas, pues es algo importante. Y me ha parecido muy interesante, pero eso, claro, ya estamos en el ámbito profesional y sois vosotros los que conocéis este tipo de aspectos, pero eso de que traductores de lenguas minoritarias, que venga posteriormente un corrector de estilo, eso es… Sí, es necesario, es necesario, sí, sí. Pero en general, todos los que están aquí, claro, en el mundo editorial, siempre se tienen que hacer ese tipo de correcciones de estilo en general. Todos los autores no tienen… Y en este caso, claro, porque la traducción a veces pues no puede ser automática. Los traductores mismos son muy buenos, pero… Hay una novedad que nos contaron ahora. Claro. Me contaron ahora en esa reunión. Sabéis que los proyectos, hay una parte obligatoria que tenéis que poner en francés, inglés o alemán, la única parte. Lo podéis rellenar en las lenguas de los países participantes. No es recomendable porque es mucho más ágil si lo hacéis en inglés o en francés o en alemán. Pero en cualquier caso, esa parte es la que luego ellos toman, que es el resumen del proyecto, que tiene 3.000 caracteres, para publicar en la web, ¿vale? Pero claro, cada uno escribe con un estilo. Y me contaron que iban a contratar a un corrector de estilo, la propia agencia, para homogeneizar y para armonizar. O sea, quiero decir que ellos mismos son conscientes que cuando ellos publican los resultados de los proyectos seleccionados, cada uno escribe como su padre y su madre, en el buen sentido de la palabra. Unos son muy técnicos, otros son muy… Y de hecho, ya con esto concluyo, es una recomendación que nosotros también hacemos, pero no para la traducción, lógicamente. Claro, pero para los proyectos, tú dices, yo soy el líder, pongo mi información, pero luego los socios te van a dar su información sobre su entidad. Y siempre les decimos, a pesar de que el socio es legítimamente cualificado para contar qué es lo que hace él, sí es bueno que el líder haga una cierta armonización de ese texto, porque uno lo puede hacer, darte una información sobre su entidad, eso muy técnica, otro la puede hacer muy informal, otro la puede hacer muy impresionista, y siempre es necesario esa especie de armonización. O sea que entiendo muy bien, sí, porque… Sí. Nosotros insistimos un poco en este aspecto también. No, globalmente ha sido para nosotros una experiencia muy positiva y que ha significado un impulso. La verdad es que creo que esta ha sido, digamos, sabíamos de la existencia, porque yo trabajo también en la universidad, sí, entonces Europa Creativa, etcétera, pero no nos lo habíamos planteado antes, ¿no? Y de repente, pues, pensamos que, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Entonces, hemos preparado todo bastante rápido. A lo mejor, algunas de las partidas presupuestarias, como, por ejemplo, honorarios para, digamos, para un profesional de publicación, quizás se nos haya escapado, etcétera. Pero, de momento, pues, hemos acabado. El proyecto prácticamente se ha cerrado el año pasado, básicamente. El informe ya definitivo final, septiembre de 2016. Por lo tanto, no hemos tenido tiempo de plantear, ¿no?, otra etapa. Evidentemente es todo muy competitivo hay bastante, digamos, hay que cumplir unos deadlines, hay que cumplir unos objetivos. En ese sentido, pues, se trabaja bien, pero se trabaja, claro, con una cierta presión, ¿no? Porque tienes 4 libros que sabes que tienen que salir, que están en el mercado, que, en fin, que los traductores tienen que cumplir, que los correctores tienen que cumplir, que, en fin, todo tiene que salir. Por lo tanto, sí, es decir, compensa, pero… Tengo una pregunta que lanzo, porque no la han hecho, y es de las top 10 también, frequently asked questions, es si pedimos
pues la respuesta tú no la has utilizado, pero tú la tienes. Si pedimos un pack que va de 3 a 10 libros y tú, digamos que tienes 5, vas con 5, posiblemente pueden ser 4, y uno te cae, por los motivos que sea, se permite opción A, sustitución, opción B, reducir. ¿Cuál es la posibilidad? No, creo que se cae el proyecto, no se cae, te lo quitan. O sea, el problema era que si tú has tenido un defecto formal, el problema es que el proyecto es declarado no elegible, no, te lo quitan. Por eso, la estrategia que te decía, tú pones uno diciendo, lo he pedido al Ministerio de Cultura húngaro. En el caso de que sí, respuesta, cae el libro, no cae el proyecto. No cae el proyecto. Por tanto, si tenéis de los bebés alguno dudoso, meterlo, ir a uno de, o sea, a más de 3, 4, 5, 6, lo que permite la estructura también de la empresa, claro. Porque cae el libro, no cae el proyecto. Que eso es lo tremendo es que el proyecto sea declarado no elegible. Nosotros cuando miramos la relación, porque ahí sí que hay cierta responsabilidad, habremos dado una información incorrecta o algo. Uno elegible es que no pasa a evaluación, porque tiene un defecto formal. Porque aquí no es como en otros programas europeos, que entregas un pequeño borrador y si todo va bien, entregas una segunda parte. Aquí tienes que estar en tiempo y forma todo el paquete. Y si uno de los documentos está incorrectamente entregado, pues entonces es declarado no elegible. Y la pregunta es, he puesto un libro que era de un autor americano y no es residente en Europa. Pues el libro se cae, pero no se cae el proyecto. Ellos te lo quitan. Lógicamente te reducen la parte de... Esto implica automáticamente pedir siempre más que el mínimo, ¿no? Siempre, no ir por, si pides 3 y se te cae uno, ya, mejor 4 o 5, claro, sí. Yo sugería, y ahora me lanzaré y luego igual María se enfada, pero tenemos, y si me lo confirmas, tenemos a vostra disposició, si us cal, en el pack d'aquest de Welcome Package postproducció, postventa, un llistat dels premis de la UE. El teníem l'any passat disponible. Correcte, tenim el link, ho dic perquè com que està clar que és un element diferencial que heu de tenir en compte en la vostra estratègia, si voleu incloure un o dos o més, però un, valorar-ho, que aneu justets de punts, si no teniu, valorar les vostres possibilitats, quins són els premis, i ho teniu allà linkat perquè és bastant interessat per veure quina és l'estratègia de a quin idioma, de quin autor, de quin premi, no? Go, go, això... sobre la convocatòria, com funciona? Bona pregunta. Eso, pues, no, España, ya, claro, ya ha sido, pero son pool de países, es decir, son 7 o así cada año. De hecho, en 3 convocatorias se han cepillado todos los países. Y yo creo que es el propio Ministerio de Cultura, el que habría que ver cuál es el proceso. Nos lo preguntaron el año pasado, sí. Y al final la conclusión es que esto es comitología y pasa también quien tiene las competencias, Ministerio de Cultura. Pero podemos perfectamente saber cómo se hace, ¿eh? O sea, que eso es lo que, y decírtelo. El lobby de Vitor debería hacer, depende del interés, ¿no? Por si, claro, interesa. Tienes que publicar para poder acceder. Efectivamente, efectivamente, efectivamente. ¿Quién decide qué libro es el español? Claro. O el rumano, claro. ¿Preguntas? Bueno, ahora queréis que haga, que diga algo malo, así como de francotirador, que sí es lo que anima los coloquios y las cosas. Yo estaba apuntando y algo que me ha sorprendido y es lo siguiente. Es decir, se dan puntos a los premios, perfecto, pero lo que te están dando como subvención, o sea, incentivan que tú traduzcas un premio que han otorgado en Europa. Y esto, por eso digo que soy malo. En el caso del audiovisual, el premio de la película europea lo otorga el Parlamento, que es codecisión con la Comisión Europea, y da los premios Lux a la película europea que defiende los valores, etc., etc., etc. Y estamos muy contentos porque en los últimos años, llevamos 11, 12, pues todas las películas de los Lux ya enmarcan con la estrategia de mercado de los Oscars. Tony Herman, Mustang, Ida, etc. Una pregunta quizás tengo yo también. En el caso de que, bueno, en el caso nuestro concreto, que ya hemos beneficiado de una subvención, ¿hay algún tiempo mínimo que tiene que pasar para pedir una siguiente convocatoria? A veces... A la plurianual. Bueno. De hecho, Sajalín ha tenido varias. Sí, sí. Puedes presentarte una vez que has ejecutado. Ya dentro del programa actual, creo que Futurebox ha repetido no ya. Que lo digo por poner un ejemplo, que dentro del actual programa, porque el programa lleva años, pero el programa que nos rige ahora, que es Europa Creativa, es de 2014, Futurebox ha salido 2 veces ya. Sí. Es decir, que hay casos, es decir, que van enlazando. Sí.
Y lo que os concierne, puesto que estamos aquí, por eso la primera pregunta que he hecho a Nela es, traducen al castellano, pero hay editoriales que traducen al catalán, sí, sí. Eso lo podemos ver en histórico. O sea que, en el caso de que alguno de vosotros, vuestra editorial, sea el catalán, pues hay ejemplos que lo... y al gallego, y al euskera. Que lo he traducido al castellano y también lo traduzco al catalán. ¿Puedo presentarla a los, en el mismo pack? No. Sí. En el mismo no. No, porque va por idiomas, el pack va por idiomas. Sí, eso es. Claro, va por idiomas. Claro. Y vosotros, Nela, ¿cuál fue el argumento que hicisteis? He entendido, pues, un libro de una lectora, perdón, de una autora con mucho peso, y además a la prueba te remites, porque el libro es mucho más grueso, un libro de poesía, un libro... Pero, ¿cómo se hila? ¿Cuál es el punto de conexión? Aparte de la propia variedad, heterogeneidad del proyecto, pero dentro de la heterogeneidad, ¿cuál es el argumento que lo hila? Bueno, primero de todo la calidad de las obras, es propuestas. Decir, de los sí. Libros en sí mismo, porque si no son libros buenos, entonces como política editorial no los traducimos. Pero aparte de esto, creo que hay aquí un poquito de la argumentación que estabas mencionando en tu intervención, que ha sido tratar problemática de interés social para la Unión Europea, aspectos que pueden, digamos, interesar al público, aspectos de género, de claro, religión, sí. De discriminación, temática posguerra, filosofía especial de vida, etcétera. Entonces, algunos de los revisores resaltaban que puede interesar al lector, por ejemplo, temática de diferencia de género, por ejemplo, discriminación, etcétera, o la temática posguerra en países pues, como Croacia, etcétera. Pues, entonces, ese tipo de temática. ¿Lo dejamos aquí? Sí, estupendo.